Bienvenidos al programa Amar es Todo, donde estamos en esta serie tratando sobre amores saludables, preguntándonos sobre situaciones, sobre aspectos de las relaciones de pareja, de padres, de familia, que puedan contribuir a una vida saludable. Vamos a hablar sobre algo que ya hemos hablado, pero seguir ahondando en un tema que tiene muchas facetas, que es la violencia psicológica. ¿Qué hacer frente a este problema? Antes de decir qué hacer, ¿por qué la violencia psicológica es tan corrosiva? Bueno, ya decíamos en un programa anterior de que la violencia psicológica generalmente tiene un tiempo muy largo. Uh-huh. ¿Ya? Ese es un primer elemento. ¿Por qué un tiempo muy largo? Porque las personas van normalizando la violencia. La dejan estar, permiten que esté en sus vidas y van admitiendo ciertas conductas como si fueran válidas. Claro. Por ejemplo, es que en mi casa se grita y es normal, uh-huh. o nos insultamos pero no pasa nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué termina siendo tan corrosiva? Uh-huh. Porque esto es como una roca. Cuando tú tienes una roca y a la roca le comienza a caer una gota de agua, la gente dice, no pasa nada. Pero si a esa roca permanentemente le cae una gota de agua, en algún momento esa roca se va a partir, aunque sea granito. Claro. Bueno, tomando la misma ilustración con los seres humanos, es probable que un insulto no te produzca un efecto más que el impacto al comienzo. Uh-huh. Pero si estás viviendo en un contexto donde permanentemente hay desvalorización, humillación, descrédito, burla, uh-huh. y una serie de conductas de ese estilo, tarde o temprano te va a afectar a tu salud emocional. Claro. Ahora, ¿qué ocurre en la mente? En la mente de esa persona que está siendo dañada. Bueno, hay varios estudios sobre eso. Al comienzo era un enigma. Uh-huh. Pero hoy día ya se sabe por los efectos. Las personas van... Yo no me canso de decirlo y probablemente los televidentes toman la palabra y a lo mejor no le dan la importancia que tiene. Cuando yo normalizo una conducta que es corrosiva, una conducta mala, o sea, ¿qué es normalizar? Es incluirlo en mi vida cotidiana como si fuera normal. ¿Ya? Entonces, cuando yo normalizo... Como que es así y no puedo hacer nada. Claro, o no, incluso me conformo. Exacto. Lo acepto incluso, uh-huh. como parte del vínculo. Yo recuerdo haber escuchado una frase de alguien que me dijo, yo pensé que en todas las familias gritaban. Claro. Claro. O alguien que visitó nuestra casa y dice, me extraña que aquí nadie levanta la voz. Y dije, pero ¿por qué tendríamos que levantar la voz? Es que yo pensé que en todas las familias levantaban la voz. Entonces, ¿y por qué lo pensó? Porque normalizó. Claro. Creyó que así se hacen las cosas. Y eso que parece tan irracional no lo es. Entonces, el efecto mental es normalizar... Normalizar lo que no es normal. Lo que no es correcto. Y al normalizarlo, uh-huh. va siendo dañado o dañada sin que lo logre percibir. Yo recuerdo en una casa que vivimos en Chile... que quedó una gotera del techo en la parte de afuera, una gotera quedó de lluvia, de agua lluvia, y destrozó todo un pedazo de cemento en meses. Tanto no fue, que iba a caer. Y no nos dábamos cuenta, uh-huh. hasta que de pronto vimos que estaba partido. Y la única razón era la gota de agua. Y ahora, ¿qué pasa con la salud emocional de una persona que está siendo dañada constantemente? Bueno, hay que distinguir entre violencia psicológica y violencia emocional. Uh-huh. Hay una distinción un tanto sutil, o sea, pero que lo es. A mí me pareciera que es lo mismo, porque afecta las emociones de la persona. Sí, pero hay diferencia. A ver. Lo psicológico tiene que ver con tu equilibrio interior, ya. con la armonía interior, uh-huh. con el no tener ansiedad, el no tener depresión, etc. Pero la emoción es otra cosa. La emoción tiene que ver con
con conductas emocionales producto de estímulos. Por ejemplo, la alegría es una emoción, pero la alegría es provocada por efectos, incluso por la armonía. Exacto. Si psicológicamente yo estoy, mi vida es armónica, mi vida psíquica es armónica, voy a tener una alegría sana. Pero la tristeza también es una emoción. Pero la tristeza tendría que tener un componente normal. Por ejemplo, es normal que yo me ponga triste si perdí un objeto querido, si rompí un objeto querido. Es normal que yo me ponga triste si se ha muerto alguien que yo quiero mucho. O es normal que yo esté triste si una relación se rompió. Entonces, hay un componente de la emoción que es normal. Pero hay un componente que no es normal cuando la tristeza es provocada por la violencia. Y es una tristeza donde, que se va asentando y es una tristeza que finalmente se va incubando y esa emoción mal incubada por una causa maligna, que sería la violencia, germina en una inestabilidad emocional que te puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a la neurosis o algunos otros desequilibrios emocionales que no son normales. Esa palabra que quería usar significa que las emociones se desequilibran. Claro. Frente a cualquier otro estímulo, quizás sea muy leve o que no tenga que ver con asuntos graves, está tan desequilibrada las emociones que explotan, se dejan de controlar y aparece la enfermedad. Aparecen conductas. La enfermedad, simplemente te enfermas. Hay un temor que es sano. Por ejemplo, tú vas a cruzar la calle, pero tú no llegas y cruzas la calle. No. Tú miras para un lado y para otro, porque tienes miedo. Pero ese miedo es normal. Es un miedo porque tú sabes los efectos que podría producirte que seas arrollado por un vehículo. Sí, yo me río porque uno de mis miedos muy grandes es cruzar una calle. Bueno. Y es un miedo aprendido, obviamente. Claro, pero es un miedo normal. Pero es un miedo normal y a veces innecesario también. Sí, pero hay personas. Yo tuve un amigo muy querido que tenía fobia, que eso es distinto. Es distinto. Es decir, no podía cruzar una calle. Entonces tenía que hacerlo siempre con otra persona. Estamos hablando de un adulto. Ya, eso ya es. Entonces eso es fobia. Claro, eso no patológico. Es patológico. Eso es patológico. O sea, hay un miedo normal. Exacto. Hay un miedo normal, por ejemplo, de las personas a un... Nosotros nos criamos en Chile y en Chile hay muchos temblores porque hay terremotos. Entonces, hay un miedo normal al temblor. Eso es normal. ¿Qué sentido tiene ese miedo? Ese miedo te está anunciando que tienes que protegerte, por ejemplo. Y tienes que tener ciertos resguardos cuando estás en un lugar. Pero si yo comienzo a incubar miedo patológico porque estoy siendo maltratado, porque estoy siendo insultado, ese miedo puede generar un problema gravísimo. ¿Puede ser miedo a tomar decisiones, por ejemplo, porque ha sido anulada la persona? El miedo patológico inmoviliza. Las personas no toman decisiones, las personas se convierten en neuróticas, las personas pueden llegar a tener hasta estados psicóticos, porque finalmente eso te explosiona. Ese miedo que no es normal, porque no es normal, por ejemplo, que una persona le tenga miedo al esposo o que le tenga miedo a la esposa. O sea, cuando viene alguien y me dice, no, yo no puedo decirle eso a mi esposa, porque si le digo, va a explotar. No, va a explotar y no, yo le tengo mucho miedo. ¿Y no te parece normal que le tengas miedo? Le digo a alguna gente, estoy pensando en alguien que hace un tiempo le dije, ¿te parece normal? En el caso de los niños, por ejemplo, un niño temiéndole a sus padres. No, eso no es normal. Pero hay una gente que genera eso, dice, es que mi hijo me tiene que tener miedo. No, tu hijo tiene que, a la persona a la que nunca debería temer es a los padres. Porque el niño tendría que sentirse con la libertad de acudir a sus padres, de hablar cualquier cosa con sus padres y de tener la libertad de decirle lo que quiera a sus padres. Evidentemente, siempre todo dentro del marco correcto, es decir, sin alzar la voz, sin insultarle, pero decirlo. Ahora, los niños que le tienen miedo a los padres, esa es una voz de alerta y genera ansiedad. Cuando yo le digo a algunos adolescentes, ¿y por qué no le has contado esto a tus padres? Y algunos adolescentes que son muy socarrones, dicen, ¿cómo voy a contar a mis padres? Claro.
El ser humano no nace sabiendo y todo lo vamos aprendiendo, y así como aprendemos, tenemos que desaprender. Ahora, ¿cómo la educación puede ayudarnos a quitarnos miedo, a darnos cuenta, a percibir si estamos siendo abusados psicológicamente? ¿Cómo la educación interviene acá? Bueno, aquí nosotros hemos pasado de dos tipos de educación. Hemos pasado de la educación autoritaria, padres autoritarios, profesores autoritarios, a una formación permisiva. Es decir, donde... Son dos extremos que ninguno de los dos son sanos. Ninguno de los dos son sanos. Uh-huh. Hemos pasado a la permisividad porque muchos adultos creen que ya no pueden hacer nada. Claro. O algunos, absurdamente, pretenden hacer con sus hijos quieren hacer con sus hijos algo distinto a lo que hicieron con ellos. Claro. ¿Ah? Pero sin darse cuenta van a la permisividad. Entonces, son dos extremos. En algunos países, lamentablemente, se está incorporando una especie de permisividad en la educación. Porque como ahora no se puede golpear, yo fui golpeado por mi profesor. Yo también. Sí, yo recuerdo. Nos hacían poner con la mano así y repetir las tablas. Claro, te equivocabas y... Y un palo. Y yo me las sabía de memoria y llegaba al colegio. Ahora, eso es violencia. Y violencia psicológica, porque va produciendo miedo, va produciendo estrés, claro. Va produciendo... Pero violencia física... Claro, y estaba permitido. Era parte de la educación, claro. Entre comillas. Uh-huh. Bueno, hoy día no está permitido. Por lo menos en Chile está prohibido. No, en muchos países no está permitido. No está permitido porque se han dado cuenta del daño que se produce. Uh-huh. Pero como hay defensa de derechos, algunos han ido al extremo de dejar que hagan lo que quieran. Claro. No. Hay que buscar el equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio está en la educación directiva. Directiva. En la educación directiva es educación con dirección y con límites, uh-huh. Pero siempre entendiendo que necesitas respetar, que necesitas ser cuidadoso, que necesitas entender que la persona es individuo, claro. Que no puedes anular su individualidad, porque la individualidad es importante, porque el individuo necesita ser comprendido en sus particularidades. Aquí va mucho el diálogo. Sí. Si estamos hablando, por ejemplo, de los niños, ¿cómo te sientes tú cuando está pasando esta situación, ya sea en el colegio o en la casa, o cuando ves a tus padres, a nosotros mismos, ves que hay una situación tensa? ¿Cómo te sientes? Me imagino que lo mismo, y es obvio, que cuando nosotros, al ser adultos y estamos viviendo una situación crítica o nos ha pasado algo, ¿cómo te estás sintiendo con esto? Porque a veces hay un maltrato, por ejemplo, puedo llegar a casa, contarle a mi esposo un incidente de la oficina y decirle, pero eso no pasa nada, ¿para qué le haces caso? Invalidar los sentimientos que está manifestando la persona. Entonces, una forma de educar no es aprender a escucharnos qué sientes al respecto. Escuchar y validar. Exacto. Escuchar y validar, porque puede ser que tú no tengas el mismo sentimiento, la misma reacción que el otro, uh-huh. Pero eso no significa que no sea válido. Exacto. Las personas son distintas. Cuando yo hablaba recién de la individualidad y de las particularidades de cada persona, tenemos que entender que dentro de las particularidades está el reaccionar diferente. Claro. Si hay dos o tres niños en una casa, los padres se dan perfectamente cuenta de que sus hijos son distintos. Y los padres emocionalmente inteligentes se dan cuenta de que no pueden tratar a un hijo de la misma manera como tratan al otro. Eso lo saben, y lamentablemente algunos sabiéndolo pretenden tratar a todos de la misma forma, lo cual es absurdo e irracional. Ahora, desde la perspectiva de la educación, mientras tú hablabas, yo estaba pensando en la televisión. Hemos pasado de La casita en la pradera, de Michael Landon, de la uh-huh. década del 70, a esa,
elemento horrible que es los Simpsons. Sí. Hemos pasado de una familia funcional con valores y principios. Y mucho respeto. Y mucho respeto, mucha validación de la emoción, mucho valor. Claro. Porque había Michael Landon, que era el productor y que su hijo ha seguido en la misma línea, eran de producir una televisión con valores. Claro. Y hemos llegado a los Simpsons. Yo no soporto. Y bueno, y entre llegar desde la familia... Sí, tiene un montón de otros. Hay un montón de otros modelos que han tergiversado, claro, la comunicación, el respeto. Y han normalizado. Si uno ve cualquier episodio de Los Simpsons, yo lo he mirado como profesional, que me resulta medio... No soporto ni cinco minutos. Me resulta medio insoportable, porque hay agresiones verbales, hay agresiones físicas, hay descalificaciones a cada instante. Uh-huh. Y si uno mira los Simpsons, la niñita, la más pequeñita, resulta ser la más equilibrada de la familia, la ironía del asunto. ¿Cómo hemos pasado de una familia de valores a una familia totalmente disfuncional? Bueno, en parte porque así se está manifestando la cuestión cultural. Significa que la misma persona lo va permitiendo, la población lo va permitiendo, y de eso se obtienen recursos. Tiene que ver un asunto comercial, una tergiversación de lo que es realmente los valores en el hogar. Hay de todo. La televisión comercial está basada en el rating, por lo tanto está basada en solo en vender. Mm. Hay algunos países que están normando. Les está costando mucho porque como tenemos el famoso libertad de expresión, nos sentimos con derecho a decir cualquier cosa. Pero hay algunos lugares donde todavía se tiene cierto control. Hay otros países donde la televisión es netamente cultural. Por lo tanto, hay ciertos espacios que no se permiten. Pero hay países donde es horroroso. Ningún programa televisivo es apto para los niños. Uh-huh. Y de alguna manera la televisión es un reflejo de cómo hemos incorporado y normalizado ciertas violencias a nuestra cultura. Hace poco nomás estuve viendo un cortito de cómo el Chavo del Ocho ha sido tan mundialmente conocido y que ha persistido durante décadas. Pero sin embargo, por muy inocente, y hasta yo me reí muchas veces viendo ese programa, hay muchos ejes de violencia. Hay mucha violencia. Hay muchos sobrenombres. Y también eso ha sido incorporado incluso hasta el vocabulario de muchas personas. Entonces yo creo que también, porque yo creo que mucha gente... Siempre todavía creo en las buenas intenciones de las personas. Hay gente que creó esos programas con muy buenas intenciones de entretenimiento, pero que a la postre fueron educando a los demás que es tan normal reírse, golpear, burlarse, motejar. Entonces, creo que esta es una forma de que nosotros podamos reeducarnos al respecto para saber... ¿Qué estamos dándole a nuestros hijos que le estamos permitiendo ver? Sí, yo escribí para una revista de educación hace años un análisis del Chavo del Ocho y fui muy criticado porque la gente no logra entenderlo. Pero porque quieren mucho el Chavo del Ocho. Sí, porque si tú miras el Chavo del Ocho, ninguna familia es funcional. Don Ramón vive con la hija y no se menciona nunca la madre. La otra señora vive con el Kiko y no se menciona nunca un padre. Y todo. Y el Chavo vive. Y el Chavo no vive solo y nadie se preocupa de que vive en un tonel. Porque vive en un tonel. Claro. Entonces, y finalmente hay una persona... No hay ninguna familia normal. Y ya ahí te dice que hay algo anormal. O sea, normalizamos algo, ¿no? Es decir, hay familias monoparentales. No es anormal vivir solamente una madre con un hijo. No es lo que estoy diciendo. Es bueno aclararlo. Primero, es que te está mostrando un modelo ya que distorsiona un poco la realidad. Segundo, pareciera que ninguna persona es capaz de resolver sus conflictos de otra forma que no sea golpeando. Golpeando, burlándose y maltratando. Si tú lo analizas...
Eso lo hemos incorporado, lo incorporamos. Ahora, no, nosotros nos reíamos un poco porque muchas cosas del Chavo del Ocho no las entendimos hasta que vivimos en México. Claro. Claro, de hecho, en México... Hay algunos vocabularios. Vocabulario, ah, etc. Cuando yo normalizo la violencia, cuando yo hago que algunas cosas que no son correctas, las incorpore como correctas, entonces ya hay algo grave, algo que afecta a la educación y a la formación. Algunos teóricos de esto, y estoy pensando en un teórico de los medios de comunicación alemán, dicen, bueno, es que los medios masivos sirven para sublimar acciones que no son permitidas en la realidad. Sí y no. Claro. Porque ya desde el tiempo de Bandura, del año 68, que fueron los primeros estudios sobre el impacto de los medios masivos en las conductas de las personas, ya se sostenía la importancia del impacto del modelo y que de alguna manera te va afectando, te va dando valores. Te va marcando la vida. Sí. Yo recuerdo cuando éramos niños en Chile, nadie podía decir una grosería en televisión. Nadie. Nadie podía referirse de manera burlesca a alguien. Era censurado. Hoy día no. Hoy día las malas palabras están incorporadas como si fuera normal. Y los insultos también. Como si fuera lo más normal del mundo. Muy bien. Ahora entonces, en términos generales, ¿qué resguardos deberíamos tener tanto los adultos, los jóvenes y los niños? Lo primero que tenemos que hacer es entender que la violencia psicológica, que la violencia en sí, no es lícita, es ilícita. Tenemos que partir por allí, porque si no lo llamo por su nombre y no lo categorizo como corresponde, entonces lo normalizo. No es lícito que maltrates verbalmente a alguien. No es lícito que humilles a una persona. Que anule sus emociones. No es lícito que anule sus emociones. No es lícito que disminuyas a otra persona. No es lícito que desvalorices a alguien. No es lícito. ¿Por qué? Porque es un delito. Te configura un delito. Y aunque en tu país no sea un delito, lo es, y ya hay países que lo han incorporado como delito. Es lo primero. Cuando yo le llamo por su nombre y digo, esta es una conducta ilícita, entonces puedo ponerme al resguardo y decir, no, ahora pongo un límite. Yo soy la persona que he sido insultado, voy a poner un límite y decir, perdóname, pero no acepto más un insulto. No me quedo en esta relación, o no estoy dispuesto a vivir, o voy a denunciar que tú me estás maltratando. Y con respecto a los jóvenes tenemos que reconocer sus capacidades de comprensión, sus capacidades de análisis y darle también la responsabilidad. Porque muchas veces nosotros justificamos, solo porque son jóvenes o adolescentes, bueno, ya se les va a pasar, es la etapa. No, ellos tienen muchas capacidades y debemos reconocer en ellos que pueden discriminar qué es lo correcto de lo incorrecto. Los adolescentes tienen la capacidad de ser muy crueles cuando no se pone freno. Un adolescente maltratador es peligrosísimo porque no mide. Es educable, a eso voy. Pero es educable. Y eso es lo que quiero decir. Cuando no se les pone freno, cuando no se los educa adecuadamente, los adolescentes son crueles. Sí. Porque en parte no miden las consecuencias de lo que están diciendo. En cambio, los niños tienen una sensibilidad distinta. Los niños suelen tener más empatía. Claro. Especialmente pero son vulnerables. Son vulnerables. Entonces, también van a aprender. Por lo tanto, los contextos familiares y los contextos educacionales son muy importantes. Por ejemplo, estoy pensando en el bullying. Se ha probado de que si un docente se burla de un niño, autoriza automáticamente a todo el resto a que haga lo mismo. También. Entonces, ya se ha normado y se le enseña a los docentes que tienes que tener mucho cuidado cuando dices algo, porque si lo dices en un tono inadecuado, provocas que todo el resto se sienta autorizado porque tu adulto lo estás haciendo. En una familia pasa lo mismo.
si los padres se burlan de uno de sus hijos o critican abiertamente a uno de sus hijos, autorizan al resto de sus hermanos a creer que esa conducta es normal. Claro. Y es lícita. Entonces, tenemos que comenzar a llamarle a las cosas por su nombre. Las conductas que no son lícitas, uh-huh. las conductas que son inadecuadas, tienen que ser llamadas así, ilícitas. Luego, tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿Cómo pide ayuda un niño? Los niños tienen que advertirle a los docentes si estás viviendo una situación en tu casa. Tienen que advertir a los padres si estás viviendo una situación en tu colegio. O sea, no te quedes callado. Exacto. Tienes que decirle, los padres tienen que decirle a tus hijos, cuéntanos si te pasa algo. Los docentes tienen que crear el ambiente como para que los niños, los jóvenes, adolescentes, se sientan con libertad para decirle, me está pasando tal cosa. Este tema tiene tantas aristas, pero en el fondo hay un solo elemento común. La violencia psicológica no es lícita. Si la admitimos como lícita, entonces estamos introduciendo una distorsión en las relaciones que no va a permitir que las relaciones sean sanas. La violencia no es lícita, y esa es una buena frase para poder terminar este programa. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en dos minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.